YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y hay una nueva isla que de hecho salió ayer. Pero bueno, aquí lo estamos poniendo. En la carrera pues vamos en la vuelta 8, vamos bastante bien. Voy a girar este, a ver si me sale algo o me completa algo, no lo sé. 5 ítems, madre mía, pero qué buena. Bueno, ahí está, 5 ítems, y con esos 5 ítems prácticamente pasamos. Así que estuvo bastante bien este pequeño giro. Vamos a alimentar a un dragoncito que tenía por acá. ¿Cuál? ¿Dónde lo había puesto? No me acuerdo. Pero bueno, por aquí tengo un montón de dragoncitos nivel 1, que no deben de estar a nivel 1. Deben de estar más de más niveles. Vamos a alimentar este, digamos, al nivel 25. A ver si lo podemos pausar al nivel 25. Exactamente, para que no se salga. A ver, a ver, a ver. Vamos a intentar que se quede en nivel 25 sin estarlo apretando, así. Ahí está, perfecto. Perfecto. Y bueno, vamos a recoger también lo que tenemos por acá, que tenemos el cofre de nivel 6. Así es, este equipo alcanzó el cofre de nivel 6. Yo también aporté, no me quedé, me quedé en el cuarto lugar. Quería quedarme en el tercero, pero bueno, cuarto lugar no está tan mal. Y por acá tenemos lo que son estos 300 orbes, bastante buenos, 370 orbes, esencias ya salen heroicas, legendarias, épicas, muy raras, raras y comunes. Ahí está, bastante, bastante bien a este cofrecito, así que me siento feliz con este equipo. Voy a ser activo para que no me echen. Voy a estar bastante, bastante activo y pues este es el equipo que está, StarCats. Qué buen nombre, pero qué buen nombre. Yo, a mí me encantan los gatos, así que los adoro. También estoy potenciando lo que es este pequeño dragoncito. Aquí lo estamos potenciando. Miren, aquí está, potenciar. Lo estamos potenciando a su tercera estrella. Lo que es el dragón Vía Láctea. Si es el dragón Vía Láctea, ¿no? Por acá tenemos también, estamos creando un dragoncito Vía Láctea. Me dirán, ¿por qué estás creando un dragoncito Vía Láctea? Bueno, son para pequeños ahí, pequeños trucos. Así que acá lo estamos creando. Bastante, bastante bien. Ahí tengo otros orbes, así que estoy juntando bastantes orbes de este dragoncito. También mi equipo me ha estado donando bastantes. Debo admitir que también es un equipo que dona bastantes orbes, así que está bien. Ahí está su tercera estrella, voy a buscar la cuarta estrella muy pronto. Y pues también estoy ganando en el rescate al dragón, que ya me quedé sin estas llaves, así que ya no puedo avanzar. Pero ni modos, ni modos. En el pase, como lo tenemos, pues acá lo tenemos. Algunos objetivos pues no los he cumplido, pero no importa, de todos modos tenemos bastante tiempo para completar lo que es el pase. Tenemos todavía 9 días, así que está bastante, bastante bien. Y tenemos un nuevo evento, que en este evento lo que yo hago más que nada es recolectar recursos. Yo la verdad no me interesa llevarme dragones, sino me interesan los recursos, que a veces son, por ejemplo, aquí vienen es comida, llegan a ser gemas y todo eso, así que es lo que más me interesa. Para que tenemos todo esto, y es a lo que yo me dedico en estos eventos, a recolectar lo que son recursos, más que nada. Y bueno, por acá vamos a seguir recolectando recursos, a ver qué nos sale, a ver si encontramos. Que debería de buscar un mapa para así que recolectar bastantes recursos, pero así lo estoy haciendo, como venga, a ver qué sale. Ahí está, también esencias están bien, y aquí bueno, tenemos un... esta pieza, que no quería abrirla, este lo voy a recoger solamente porque sí. Ahí está, lo abrimos. Y les digo, solamente estoy buscando recursos. O sea, no estoy, ni siquiera vi los mapas. O sea, sí hay mapas, si quieren llevarse algo de esto, vean los mapas. Pero yo no, miren, ahí tenemos una llavecita. Que la llave sí me interesa, uy, estos cofrecitos también me interesan. Nada más que nada, los cofres tienen cosas de internet. Una llavecita, bastante bien. Para que tenemos otro. Unos orbes del dragón bueno. No es muy bueno. Ay Dios, qué buen chiste. Vamos a seguir avanzando por acá. Vamos a abrir este pequeño cofrecito de acá. Ok, pues les digo, la comida es bastante buena. Vamos a llegar hasta la esquina a ver qué tenemos. A ver qué encontramos por acá. Otro del dragón bueno. Ahí, como se dan cuenta, pues estamos viendo dónde se ven las piezas del dragoncito. Aquí conseguimos otros pequeños cofres. Bastante bien. Ahí está, comida, que la comida siempre va a servir. O sea, aunque sea cualquier cosa, cantidad de comida siempre les va a servir. Nunca desprecien nada de comida. Y aquí tenemos uno de estos, una pieza de este dragón legendario. Pero ya saben que no voy a ir por el dragón legendario. No es mi objetivo ir por el dragón legendario. Solamente voy por las piezas. Miren, este sí me interesa. Solamente para abrir un cofrecito ahí que tengo. Así que bueno, está bien.
Por acá abrimos este otro. A ver qué conseguimos. Pues llegamos al final. Regresamos por acá y seguimos abriendo estos cofrecitos. Para juntar todo lo que es la comida. Más que nada, la comida. Ahí están las esencias también para hacer los trueques. Así que está bastante bien. Ahí está. Vamos a abrir este. Ahí está, otra llavecita. Les digo, las llaves también a mí me sirven bastante las llaves. Otra llavecita, perfecto, perfecto. Porque, bueno, en mi caso, en lugar de buscar un dragón, que si es un dragón que realmente pueda funcionarte, pues igual sí conviene ir por él. O sea, si es un dragón que dice, ah, pues este dragón lo necesito para potenciar los dragones que ya tengo y se puede conseguir, pues sí, sí conviene ir por él. Pero en mi caso, pues ninguno de los dragoncitos que está aquí me sirve para nada que no sea, pues, reenviarlos. Digo, tenerlos ahí en el almacén, reenviarlos para tenerlos en el almacén y pues que estén haciendo ahí polvo, como tengo un montón de dragones. Pues nada, aquí ya juntamos un poco de recursos, así que esa pequeña isla fue para eso. Para juntar esos recursos, sé que también hay eventos y esto, pero pues yo no estoy buscando esos eventos. Por acá igual podríamos completar este con 20, pero pues no creo conseguir 20. Vamos a reclamar este pequeño cofre, a ver qué tenemos por acá. Y pues tenemos... No está mal. Por acá nos falta todavía bastantes, por aquí nos falta todavía bastantes. Y no creo conseguir ya todo esto, no importa. No importa, vienen 60, yo solamente llevo... Llevo 6, así que creo que estamos un poquito lejos. Este sí lo podríamos completar con unos 14, pero no. No los tengo. Este de Teledragón igual nos falta. Este también nos falta. Este pues nos falta. Este estaría interesante. Pero de todos modos no es como que le esté poniendo mucho empeño. Solamente es por si consigo algo. En fin. En fin. Por acá el rescate de dragón pues ya nos quedamos porque nos piden bastantes llaves. Nos piden 35 llaves. Tengo 16, ya me las gasté. Pues nada, estos orbes me voy a quedar sin conseguirlos. Pero no importa, no importa, al menos conseguí algunos orbecitos por allá. Este lo voy a guardar. A ver, era alimentar y ya llegué hasta el máximo de alimentar. Ahora tengo que estar esperando unos minutos para que esto se libere. Así que bueno, eso lo dejamos pendiente. ¿Qué más tenemos por acá? La alianza está bien. Las arenas pues no voy muy bien porque no tengo buenos dragones. Tengo que seguir esforzándome y juntar más dragoncitos con más... con más poder y demás. Ya me gasté bastantes gemas, pero estuve haciendo bastantes intentos con algunos dragoncitos para sacar algunos dragones legendarios. Pues nada, el único dragón legendario que he estado sacando es el dragón milenio y también este dragoncito. Que después les haré una pequeña guía sobre cómo conseguir dragones legendarios fácilmente, o mejor dicho, los más recomendables para irlos potenciando. Ya lo había hecho antes, que era el Kratos y estos, pero bueno, el Kratos ya no siento que hay otros dragoncitos que puedan ser un poco más útiles y tal vez el tiempo de conseguirlo sea más fácil. En fin, todo como les digo, son varias pruebas. Que igual tal vez por ahí ya alguien ya lo subió, pero no sé. Yo me gusta siempre experimentar y ver y analizar las cosas. Vamos a vender esto y por ahí tenemos un dragoncito, pero mientras no lo voy a sacar. Tengo aquí al dragón fertilidad que ya lo conseguí. Es un dragón fácil de conseguir en pocas palabras. Después se los mostraré. Aquí en las ligas pues no hemos hecho mucho, en las pruebas tampoco. Ya nos falta todavía este, no he conseguido muchas fichas y bueno, ya por acá no hay mucho. Era solo un pequeño avance para que ustedes vean cómo vamos en la carrera heroica a esta pequeña isla. También que es una pequeña isla ahí de relleno, una pequeña isla Naruto. Y pues nada más, por acá les digo mis estos, estoy reenviando este dragoncito, el dragón milenio, que ahí tengo otros dos por reenviar. También obviamente estoy potenciando este, estoy en la tienda de orbes, también está bastante bien, creo que ya puedo comprarlo, no, ya los compré. Por aquí vamos a ver si alguien nos da más orbecitos del dragón legendario, que en este caso ya me acabé con los que estaba haciendo trato, así que ahora me toca mandar otro dragón, a ver algún elemento que a alguien le guste, un dragón, un elemento legendario. Un dragoncito que no sé, miren, yo voy a mandar este. Me dirán, ¿por qué lo vas a mandar? Porque yo sé que no lo voy a potenciar. Aunque sea un buen dragón, sé que no lo voy a estar potenciando. Y pues para eso mejor que alguien más lo potencie. Y que sean orbes que sean realmente así de, ah, es que yo quiero esos orbes. Y ese dragoncito pues no lo voy a potenciar. No está en mi interés, o sea, es un buen dragón, pero no está en mi interés. Para eso tengo otros dragoncitos. Así que mejor doy algo llamativo para que me den orbes de un dragón que yo necesito. En fin. Bueno, amigos, me voy despidiendo, era un videito rápido y nos veremos en los siguientes videos. Tengo ahí otros preparados, miren, es que les digo, es que esto es rápido, es que alguien dice, es que esos a mí me funcionan, yo los necesito, yo los quiero. Y así se hace fácilmente con una alianza activa. Ahí está,
Muy bien, amigos, me despido y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Gracias y adiós.